Alfonso Borrego, un amigo de la farándula, el director de la revista TV y Novela Estados Unidos. Amigo de la farándula y amigo tuyo. Sí, está bien, amigo. Porque yo no, la gente piensa que no tengo amigos. No. Y yo tengo que decir, en los momentos más críticos de tu vida y de tu carrera, yo siempre he dicho que de los primeros amigos que yo tuve aquí en Miami fuiste tú, de los primeros consejeros que yo tuve hace 10 años ya cuando llegué a esta ciudad. Estoy bien, soy director de TV Novela. Bueno, la verdad, y la primera figura de la televisión que yo conocí cuando llegué a esta ciudad fuiste tú. De acuerdo. Pero, aunque soy tu amigo, ¿qué va a pasar? Te tengo que arañar. A ver, araña. ¿Qué pasó con el ombligo de Julián Gil? ¿Tú qué crees que pasó? Un error de imprenta, un error de Photoshop, un error... Mira. Julián Gil no tiene ombligo, decime la verdad. Si es una normal... No quiero decir que fue un error, porque no fue un error, porque al final del día fue la mejor publicidad que tuvo la revista de Estrellas de Verano. En realidad, Estrellas de Verano, per se, por la gente que teníamos, por la sesión fotográfica, no necesitábamos un escándalo como este, pero en realidad fue la mejor publicidad, porque al fin de cuentas, todo el mundo se puso a cuestionarse si esto fue un error, si fue publicidad, si fue coordinado con Julián, porque ustedes saben muy bien que a través de la vida y de la carrera de Julián Gil, todas las cosas que ocurren con Julián siempre tienen una razón de ser. Ahora, me encantaría que ustedes opinaran, que ustedes dijeran, a ver, ¿qué tan real fue esto o qué tan publicitario fue? Lo que pasa es que extraña, porque TV y Novelas se caracteriza por tener en el año fotos paparazzi, donde se ve realmente los artistas al natural, no es otras revistas que sí se dependen del Photoshop. Ok. Julián Gil no necesita Photoshop. Julián Gil es un personaje... Tiene desnudo, tiene ombligo. Sí. Tiene six-pack. Te garantizo que si le dices, muéstrame, no el ombligo, otras partes de su cuerpo, te lo muestra. Él lo hace. ¿Tú tienes? El mío está más bonito. Sí, es verdad, el tuyo también. Toma. Bueno, vamos a hablar de los cuerpos del verano. ¿Por qué los elegiste? ¿Quién los elige? ¿Son esos? Bueno, falto yo. ¿Pero dame, puedes estar? Me quedé aterrado, Javier. El año que viene. No, pero contame. Mira, básicamente es un conjunto de cosas. A mí me interesa que Estrellas de Verano, a diferencia de otro tipo de publicaciones como TV y Novelas o competencias similares, estemos hablando no solamente de los talentos que suenan y vuelven a sonar y que son protagonistas y antagonistas por los siglos de los siglos, que son reconocidos por ser los cuerpazos o los rostros bonitos de la televisión, sino también darle oportunidad, como tú siempre me lo habías dicho desde el pasado, abrir la oportunidad a nuevas generaciones, a caras jóvenes, a cuerpos frescos, a personas que van a ayudar a que el día de mañana nosotros también pasemos a otras generaciones, pero que le abramos el camino a los demás. De la generación nueva, ¿quién ves? ¿Alguien que te está dando resultados? Está funcionando muy bien Danilo Carrera, aunque no ha hecho muchas cosas de actuación, yo me atrevería a asegurar que él va a ser el relevo de estos grandes galanes de hoy en día. Gracias, Luis Alfonso Borrego. Te prometo que el año que viene estoy entre los más bellos, los cuerpos del verano. Okay.